Sierra del Yerbal. Me la contaron las grotas y la piedra de afilar, el rumor del romerillo y el viento en el carubal, y la mirada díscola del animal montará. Pasar, el jinete va chiflando, es el indio Balarán. Campos de la Salamanca, caminos del Batoví. Ay, si la tierra está sola, al salir a lo rullir. ¡La viola! Y en el Cerro Colorado, la chifla el viento al pasar. Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro del chircal. En las piedras los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural. En el mate que se brinda, no se la oye pero está. Y allá en lo de Elpidio Núñez, bien cerquita lo elití. Con acordeón y guitarra, en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi paloma ensillé. Y me la traje conmigo y no la fui a devolver. Debes estar cansada, pero es que es ahora o nunca más. Perdona la hora, atiende ya. Ay, amiga, no sé cómo empezar. La bebida seguro va a ayudar. Alcohol que hace horas me quiere dar. Coraje entre copas y un trago más. Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes. Mis manos quieren darte caricias que son parte de juego de amantes. Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad. Mi boca la tuya la quiere encontrar. Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar, calmar mis deseos en tus brazos ya. La bebida seguro va a ayudar. Alcohol que hace horas me quiere dar. Coraje entre copas y un trago más. Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes. Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes. Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más. Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar, calmar mis deseos en tus brazos ya. Aguanta, corazón. Amiga, ay, no quiero decirte.
llorar, no voy a sufrir. Fue todo sincero en cuanto duró. Lo que eran verdades ya son falsedades, perdiendo el sentido, y así terminó. Para que nunca te olvides, Martín Piña, contigo siempre. Es cierto que los dos vivimos juntos pero separados. El frío en nuestra cama nos ha congelado. Es cierto que ya ni hacemos el amor. Es cierto que ya no nos abrazamos en ningún momento. Todo lo que hago tú le ves defectos. Es cierto que dejé de ser tu gran amor. Es mejor parar y conversar. No vamos a insistir si terminó. ¿Para qué fingir si no está más el amor que un día nos unió? No voy a llorar, no voy a sufrir. Fue todo sincero en cuanto duró. Lo que eran verdades ya son falsedades, perdiendo el sentido, y así terminó. No voy a llorar, no voy a sufrir. Fue todo sincero en cuanto duró. Lo que eran verdades ya son falsedades, perdiendo el sentido, y así terminó. Con los míos, no han sido con ustedes, pero están aquí.
Arriba, 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 ar
Ha llegado el momento histórico. Ahora vamos a ver cómo mierda lo hacemos arrancar. Llegar
solo el recuerdo de amor no pasa. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Okay.
Poner en Facebook. ¿Cuál será? En el link. Le sale ella. También sale el chico allá. Topa el Instagram.
De temprano estaba tomando. Sí, no, agradecerle a todos por haber venido a compartir este momento con mi familia, conmigo. La verdad que compartir esto, divertirse y reírse y tener en el recuerdo la foto el día de mañana es muy lindo y les agradezco que hayan tomado un tiempo de su vida para poder venir a compartir conmigo. Hoy conocieron un grupo colegas de mi trabajo, mi familia, mis papás, conocieron a nuevos amigos que me hice este año y bueno, la verdad que estoy muy contenta porque ustedes vinieron a compartir conmigo y como les digo, esto es una fiesta, ¿sí? Hay que divertirse, bailar, reírse, o sea, no, si no hacemos eso de nuestra vida, ¿qué podemos esperar? Así que les invito a que sigan disfrutando, que se sigan divirtiendo y venga la pachanga. Acá un amigo que es experto. ¡Ah! Ese es el pastor Luis Caballero. No te entiendo mucho como el señor de allá. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, no traje nada preparado, pero voy a pasar a leerle algo. Primero, buenas noches. Le quiero dar las gracias por permitirnos a toda la familia de mi compañera acá, Miriam, por abrirnos las puertas de su casa y bueno, permitirnos acá compartir con ella. Bueno, vemos que es un lindo ambiente, familiar, todos son alegres, así que estamos muy contentos, lo estamos pasando realmente bien. Y bueno, descubrimos que hay mucha gente que por ahí no conocemos, pero bueno, estamos conociéndolo y hay que, si hay buena onda, todo se puede, todo la pasamos bien. Así que muchas gracias para toda la familia y os voy a mi tiempo por invitarme. No, gracias. A ver, talento de
Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarnos, por compartir con nosotros. Muy lindo todo. Le doy gracias a Dios porque puedo compartir una vez más con esta familia que mucho tiempo nos acompañó. El papá de Miriam siempre estuvo con mi viejo cuando eran músicos. Y bueno, ahora recién la conocí a Miriam estudiando y es un placer compartir con ella un año más de vida. Y así que muchas gracias. ¡Que siga la pachanga! Descubrimos. Buenas noches, buenas noches. Gracias a todos los que están presentes en este día. Vamos a felicitarle a mi hermana que está cumpliendo en este día. Así que siga festejando un año más de vida y que el otro año a ver si podemos preparar algo mejor. Así que también se está aproximando también el cumpleaños de mi mamá, que viene a ser octubre. Y que nos inviten a la mamá. Así que estamos todos invitados de vuelta, así que no se va a escapar. Sí, no, no se va a escapar el cumpleaños. También el padrastro que está presente en este día. Así que damos gracias. Y un aplauso también para los asadores que... también a la familia también que están presentes acá en este día y como dice mi hermana, a todos sus colegas que han venido en este lugar. Estoy muy agradecido con todos ustedes y muchísimas gracias. Que siga disfrutando más baile. Así que siga la pachanga. Siga. Esto va a quedar en el recuerdo. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos más que contentos y agradecidos por poder compartir este momento con todos ustedes, conocer nuevas personas. Y este año, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a una compañera nueva, Miriam, que rápidamente se enganchó a la onda del grupo. Somos un grupo que casi siempre estamos unidos, tratando de pasarla de la mejor manera posible, siempre sanamente. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar acá compartiendo con ella y con su familia un año más y esperemos que sea más años junto con nosotros como colegas. Así que gracias Miriam por invitarnos y en nombre de todos, muchísimas gracias y que sigas cumpliendo más años y de la mejor manera. Gracias. ¿Cómo hacemos? Gracias, gente cuela, como yo digo siempre. ¿Cómo hablo? ¿Como profesional o hablo como...? Como vos quieras. Bueno, ahí está. Muchas gracias. A pesar de todos, yo le conozco muy a Miriam en una apertura muy, muy, muy buena, digamos así, porque fue compañera de grado en la 536, no sé si te acordás. Así que... A mí el anécdota que yo tengo es muy bueno. Mirá lo que es la vida ahora. De poder compartir una parte profesional de lo que es ella a lo que somos también. Así que yo te agradezco un montón, a pesar de Roberto, un gran amigo de trabajo. A pesar que pasamos con muchas cosas, a pesar de miles de problemas. Pero yo te agradezco un montón. Creo que nosotros nos conocemos y no sé si te acordás de mí. Sí, más o menos. En la 536 fuimos compañeros de grado. Pero bueno, esto es lo mejor. Ella siguió estudiando, yo no. Una forma de decir así. Pero bueno, esto es lo profesionalismo, ¿no? El profesionalismo sigue así. Ella está enseñando y bueno, la carrera mía fue ya más... Enseñar a tu hijo el día de mañana. Por favor, cuando tenga. Por favor. Bueno, te doy gracias, Miriam. Gracias por todo. Gracias por todo. Y bueno, creo que es muy buena joda tu familia, a pesar de tu hermano, tu madre. Y lo que conozco es muy, 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 muy bueno. Así que bueno, te agradezco un montón. Y tenemos un grupo de compañeros de trabajo. ¡Apa! Lo que son estos, ¿eh? Son de poner notas, pero son buenos. Así que bueno, muchas gracias, Miriam. No, gracias a vos, Walter Mugale. Gracias. No, bueno, gracias.
los otros? Y a ver, mis cuñadas, las tres Marías. ¿Tu mamá? Mamá. Bueno. ¿Qué habla la mamá? Marisa. ¿Qué habla la mamá? ¿Me van el micrófono a tratar? Mari. Mamá. Papi. La guitarra, seguro necesito una poesía, un verso, necesito con guitarra. No, no. ¿No? ¡Ah! ¡Tuvo tiempo! Ahí está, un chapo. Muy buenas noches, muy agradecido por venir a compartir con mi hija. Creo que un año, dos años seguidos que está festejando su cumpleaños. Gracias a Dios que sigamos por más, porque creo que recién ahora empezamos cada uno con su profesión y ella nunca tuvo un cumpleaños con globo, un 15 años y por ahí ahora, bueno, se despertó la lucecita, bueno, aprendió a bailar, aprendió a conocer a sus compañeros y seguir adelante y espero que siga siempre así con su compañero y sepan entenderla porque recién ahora se despertó la lucecita que ella tanto anhelaba. Y gracias por venir y compartir y mi casa es la casa de ella, así que todos están muy bien recibidos. Muchas gracias a todos. Sí. Dice mi papá. Dice mi papá que está todo lindo. Sí, es verdad lo que había dicho mamá, que antes no teníamos la posibilidad de tener todo esto. Y con el transcurso, la trayectoria que uno tiene en la vida, se logra. Pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces yo le agradezco a mi papá y a mi mamá porque esto ellos me brindaron, ¿no? El día de mañana lo voy a hacer todo por ellos. Así que muchísimas gracias papá, mamá, y no me quería emocionar. Eso es lo que me quería emocionar. Mi hermano también, el que hizo el asado, mi hermano a venir. Ah, el asado. El asado. Ahora que está recuperando energía. Bueno, él es mi hermano. Y le voy a contar algo que justamente le estaba contando hoy a él. Nosotros somos docentes, somos profesoras del nivel primario. Estamos realizando un curso de capacitación. La profesora vino con una materia de matemática. No, ya, ahí perímetro, superficie. Córtame, micrófono. Nosotros estuvimos desde las 8 de la mañana, no, díganme chicos si no es cierto lo que hicimos el curso, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde, queriendo calcular el perímetro y la superficie de un cuadrado. Y él, en 10 segundos, me saca la superficie del cuadrado. Y es albañil y no tiene el estudio. Ah, ¿así cualquiera? ¡Ah! Él no tuvo la posibilidad que tuve yo, pero él está en todo. Él es mi hermano, él está en todo. Estuvo en estos momentos realizando el asado, estuvo en los preparativos. Fue un pilar fundamental en la familia. Él es todo para nosotros, por eso formamos esta familia que tenemos y conjunto con mi hermano mayor. Y la verdad que esto es lo que yo agradezco, sin la familia no hacemos nada. Así que les agradezco a todos y bueno, basta ya de palabras y vamos a para la changa. ¡Que venga la música! Ven a bailar, te llevaré en la sala, me miró la mía, quiero olvidar con besos nuestras penas, con sonrisas de alegría. Siga el baile, de la tierra en que nací.
baile, siga el baile. Es la tierra en que nací, la comparsa de tocar al compás del tamboril. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es el
cansado, yo metí la pata porque el permiso tiene mucha plata. Yeah.
Gracias. Muy bien, la emoción, chavo Mesé, la alegría, ese movimiento. Pensabas que en el mundo lo más tú eras, que sin tu amor yo me había de entristecer, y tú por más que perdiste el deber, amor quisiera que me sobra quien quiere. Marcelo Vargas, este es para vos. Los rancheros. Aborrezco ese amor que tanto amaba. Lo aborrezco y con mucha dignidad. Echar en tu recuerdo a
Sasa Olímpico. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Que comience la fiesta. Atleta, atleta que llega a la raya. Atleta que llega a la raya. Atleta que llega a la raya. Le mando, le mando, le mando medalla. Atleta que llega a la raya. Sí. Atleta que llega a la raya. No. Atleta que llega a la raya. Le mando, le mando, le mando medalla. Sa, sa, sa. Ya tú sa, ya tú sa. Sa, sa, sa. Olímpico. Ra, ra, ra. Hoy comienza la competencia. Hoy comienza la competencia. Sa, 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 yakuza, yakuza. Sa, 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 México, ra, ra, ra. Sa, 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 yakuza, yakuza. Sa, 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 México, ra, ra, ra. Hoy comienza la competencia. Hoy comienza la competencia. Medalla sobre el atleta, sí. Medalla sobre el atleta, no. Medalla sobre el atleta que llegue primero a la meta. Medalla sobre el atleta, sí. Medalla sobre el atleta, no. Medalla sobre el atleta que llegue primero a la meta. Sa, 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 ya tú sa, ya tú sa. Sa, 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 México, ra, ra, ra. Sa, 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 ya tú sa, ya tú sa. Sa, 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 México, ra, ra, ra. Los corredores y los futbolistas, los clavadistas y los ciclistas, los nadadores, maratonistas. Sa, 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 México, ra, ra, ra. Los de jabalina, los de bala, el luchador, el boxeador y los jinetes y todo el mundo. Sa, 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 México, ra, ra, ra. Y los de atletismo, los gimnastas, triatlón, pentatlón, taekwondo, y por los que el simple hecho de haber estado ahí.
Estarás triste por siempre.